El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que afectar la economía de las empresas es afectar la economía del país, por lo que para lograr un crecimiento óptimo de México es de gran importancia el aporte del sector privado. Debe de tomarse en cuenta que no se puede recuperar la pérdida de poder adquisitivo del salario de la noche a la mañana, que tiene que ser un proceso gradual y que tiene que tomar en consideración este proceso, el mantener a las empresas, no afectar la economía de las empresas, porque es afectar la economía del país. Al participar en la Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial, el Ejecutivo Federal destacó el aporte de los empresarios en el incremento al salario mínimo. Por eso el compromiso de sostener lo acordado en este periodo previo, no renunciar a acuerdos que ya sostuvimos, porque fue una negociación compleja, muy difícil, y sin embargo se logró salir adelante. También con Juan Pablo nos tocó llegar al acuerdo de que aumentara el salario mínimo en una cantidad, en un porcentaje nunca visto de los años 80 a la fecha. Más de 3 décadas nunca había aumentado tanto el salario mínimo. Y fue un acuerdo con el sector empresarial. Enfatizó que su gobierno está a favor de la apertura económica y financiera, pero consideró ideal la inversión de capital nacional en proyectos como el Tren Maya y el desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Notimex. Favor de tomar sus asientos.